y que por favor, que vamos, que se pongan un poco en su piel, que hagan ese esfuerzo de imaginarse coger a su hijo bebé o a su hijo de 6 años, embarcarlo en una embarcación a punto de hundirse, con multitud de personas desconocidas, jugándose la vida y después de haber atravesado además medio continente en muchos casos, ¿no? Es decir, que donde les han atracado, donde les han violado, y que luego desde aquí estemos diciendo que no podemos soportar esto porque aquí no tenemos recursos para mantener a más gente. Vamos, esto es inhumano, vamos, si esta idea cala, estamos convirtiendo nuestra sociedad en una auténtica basura para nosotros y para nuestros hijos de futuro, ¿no? Las centrales nucleares son una clave. Si no conseguimos cerrar las centrales nucleares, tendremos modelo energético centralizado e inflexible. Además de esto, las centrales nucleares generan residuos de alta actividad para los cuales no tenemos aún solución satisfactoria. Son sustancias peligrosas durante cientos de miles de años y lo más sensato sería dejar de producirlas. En ningún momento hemos tenido en nuestras manos esas facturas. No podemos saber si eso era cierto o si no era cierto. Lo que sí sabemos es que estamos despedidos y llevamos ya 16 meses luchando por esto. Y aparte de que nos han despedido, luego también nos han metido por lo penal. Esto es un ciclo. Las grandes empresas dicen que les va mal, entonces proponen expedientes de regulación de empleo. Amenazan con cerrar las factorías y entonces la Junta de Castilla y León suelta dinero para que se mantenga el empleo. Pero lo que se va produciendo a lo largo de los planes industriales es una precarización. O sea, no somos los trabajadores y trabajadoras del año 2018, no tenemos nada que ver con los trabajadores y trabajadoras del año 1985.